Опачки! Muy buenas a todos otra vez y bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos con el buen Crisis Core. Vamos a ir a por Minerva, el super boss del juego. Luego seguiremos un poquito la historia principal, que me queda poquito ya para pasarme el juego. Seguramente nos lo pasemos, me pasaré el jueves. El jueves estará finiquitado. No, el jueves no, el miércoles. El miércoles. ¡Mamá! ¡Ese pata, ¡mamá! Putador! ¡Ah! ¡Vente con tu puta madre, guapo! ¿Qué pasa, pata? Pata petador. Y nada, vamos al Super Boss después de haber cebado a Zacarías hasta el más no poder. O sea, hasta tal punto de ser un puto dios todopoderoso. Como podéis ver en los stats, conseguí hacer el OMD al 100%. Me quedaba Cloud, nada más. Si os acordáis, quedaba Cloud. Y uno de Cisne, que me salieron. Al final tuve 4 horas pegándome por ahí hasta que me salieron. Me dieron la armadura Chetuska, Mirenji. Ya tenemos todas las materias cebadas a tope. Magia da igual, porque contra este boss la magia no sirve. De hecho, magia doble me lo pongo para que me dé PM, pero bueno. No vamos a hacer mucho más de magias, realmente. Podemos poner aquí, tengo uno que es Sismo, que es mejor, básicamente. Y tendríamos el tope de PM, pero vamos, como nos da igual, porque nos lo va a quitar una hostia. Me acuerdo que tenía un ataque que te quitaba los PMs y los patches. O sea, todo. Te dejaba sin nada. Tin, tin, tin. ¿Qué tal el pato, tío, por cierto? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal el día de curro intenso? Un segundito, voy a quitar esto de aquí. Ahí. Pongo el chat por aquí. Muy bien.
Y nada, vamos a ver si. Ya luego os explicaré el método que uso para levear las materias, pero ya lo pondré en el Discord escrito para que lo tengáis más mejor explicado. Y poco más, vamos a por ella. Vamos a por ella. El 99%, gente. Si no veo yo mal. 99%. Todo porque esta misión me la salté. Estas dos me han jodido el 100%. Ya lo veréis cuando matemos a Minerva. Y no teníamos el 100% de las misiones secundarias hechas y el 100% del juego, porque luego es matar al boss final y ya está. Así que hay que hacer un poco de movimiento por aquí, pero. El miércoles lo acabamos ya, como he dicho antes. Pero bueno, vamos a por ella. La deidad reinante. Tras analizar el misterioso estallido de energía, estamos seguros de que la fuente no proviene de este mundo. Ignoramos qué es lo que vas a encontrarte, pero hemos llegado demasiado lejos como para dejarlo pasar ahora. Esperemos con ansia tu informe, Zacarías, amigo. En fin, hay que prepararse bien, porque va. Ahora entenderéis por qué tengo 26 millones de PS, básicamente. Ahora entenderéis por qué tengo 26 millones de PS y por qué esta señora no me va a tocar siquiera. Es una maravilla. Una maravilla. Puto juego cuando lo rompes. Está rotísimo, tío. Pero hay que medir bien, porque llega un punto que te puede matar. ¡Ojo! Joder, que tengo que poner pausa, que me has pillado aquí en mitad de. Toma, ahí de fondo, Minerva. ¡Ojo, Kirito! Muy buena, ¿qué tal el XCOM? Un su por ahí al señor Kirito. Ryan, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Pues me habéis pillado justo empezando a pegarme con Minerva. A hacerla. De tranquileo, sí, XCOM de tranquileo. Yo me creo eso, ¿no? Ha sido benevolente nuestro dios RNG contigo. Uy. En fin, me habéis pillado justo entrando. Iba a meterle caña a un Berserker y se me ha cerrado el juego. Maravilloso. Esos claseos maravillosos de XCOM. Me habéis pillado justo empezando el combate contra Minerva. Estamos OP, pero totalmente rotos. O sea, el juego está roto ahora mismo. Zacarías es un dios todopoderoso entre la humanidad. Ahora mismo es indestructible. 99.999 damajes. No nos va a hacer nada, básicamente, Minerva. Tengo todos los stats a tope, todas las armaduras, todo. Y no es partida plus, ¿eh? Que es lo mejor de todo. Que es la primera. Ahí vamos, para allá. A ver que no, cómo nos lo explica. Atentos, ¿eh? Al dios Zacarías. Sí, pero rotura total, o sea. Pégame. Uy, hija de puta. Uy, no me haces daño. ¿Qué ha pasado, Minerva? Que estoy roto, que soy un dios todopoderoso. Da igual que me pegue. Mira, me hace cero, chavales. Me hace cero, ¿eh? Porque si os fijáis en el contador de PS, veréis cómo baja. Te voy a matar a puñetazos, amiga. Amiga mía. Tal cual, ¿eh? Esto es por dejarme sin las dos últimas misiones secundarias para hacer el 100%. Cabrona. Te odio. Hay que tener 20 millones de PS mínimo para matarla, ¿eh? Con este modo. Me va a fundir 20 millones de PS a golpe. Pero bueno, aquí vamos a estar spameando los golpes usados hasta que muera. Son 10 millones de vida lo que tiene. 10 o 20, no me acuerdo, pero ahí anda. Puñetazo para ti. Que sí, pégame todo lo que tú quieras, hijo. Esto se aplica también al difícil, modo difícil, pero en el difícil te hace daño. Te tienes que curar. O sea, te hace. Te hará 7000 o algo así, me hacía a mí de daño cuando hacía esta mierda. 7000, 8000 te quitaba por golpe. Vamos, que te curas y ya está. No, la pluma Fénix ya la traía de antes. No me la he puesto. La pluma Fénix no me la. Porque me ha saltado un. Cuando me estaba bufando, estaba buscando cositas. Vale, ya se ha puesto el bufo ese de. Soy inmune a lo físico. Ay, yo también. ¿Te puedo pegar ya? Estoy inmune a lo físico. Cuando me estaba bufando al personaje, haciendo las misiones secundarias y tal.
y farmeando dinero, me salió Fénix. Y como no he muerto, pues ahí está Fénix. Ahora te puedes... Le acabo de quitar... Ah, he visto que le he quitado 2 de vida. ¿Puede ser? Le he atravesado la cobertura esa inmortal que tiene. Y le he hecho 2 de daño. Crítico de 2, cuidado. 12. Le he reventado la armadura, tío. Puñetazos. Ya está, se va la padre, gente. Luego pondré por el Discord si alguien quiere verse el método que usa para subirle y buffarme y todo. Lo dejaré puesto en el Discord, gente. Madre mía, 88.000, ¿eh? De golpe normal. Ahí están esos críticos de 0 a tope. Que se note el poder de Zacarías. Que no me haces nada. Que ni con esas me haces nada, mierda, hija mía. Lo malo es que hay que tragárselo entero. Claro que lo hace. Y no, me vas a quitar el PM, sí, yo lo sé, pero me da igual. Pego sin PH y sin PM, soy invencible. Soy un dios. El final de Milagro es un mierda secas. Fíjate lo que te digo. Me voy a curar solo para tocarte los huevos, fíjate. Sí, pégame, pégame. Ya me ha quitado otros 4 millones, de PS. Si nos pasamos un poquito de la raya, nos mata. La fiesta aquí, no, por favor, Zacarías, ¿le quieres pegar? Te voy a quitar la armadura otra vez a golpes, hija. Bloqueo, toma ya. Vamos, golpe pesado, ataca. No me obligues a usar magia, no quiero. Nada, pues así hasta que le pueda pegar, ¿no? Pues yo juraría que no tiene buffo puesto, ¿no? Me está haciendo cosas nazis el juego. Ah, con esto sí te hago pupa, ¿eh? ¿Ya te lo he quitado? Ya te lo he quitado. Ven aquí. Oye, yo qué empujón me ha metido, ¿no? Ven aquí. Además es que le pega un puñetazo, ¿eh? No te he pegado la espada. Le pega un puño. Venga, 7 millones me ha quitado ya. De vida. Me ha quitado 7 millones de vida ya. En teoría. Vaya cheta, ya te digo, esto está rotísimo, chaval. El método de almendruco es este. Pero no habéis visto las materias como están de cebadas, ¿no? Otro saeta, venga, vamos allá. Tiene que quitar 26 millones de vida para empezar a hacerme daño, o sea. Está roto, tío. Está rotísimo el juego. Está el sistema de materias y el sistema de... de stats. La materia esa de maestro PS. Eso es, el defensa PS está rotísima. Me tomo un elixir en tu cara, hombre. Nada. Otra vez. Pumba. 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 Asca. No sé cuánto miles le he quitado ya, pero. Vas a morir, Minerva. Me vas a dar el objeto chetado, más chetado. Que sueltas. Ven aquí, hombre. Toma ahí. Es que está rotísimo, tío, el sistema de este juego. A ver, pero tienes que echarles tus horas, ¿eh? Hay que echarle tus horitas y tus movidas de farmeo si no quieres matarlo normal. Matarlo normal es complicado. Porque te haces aquí, o sea. Tienes que medir mucho los tiempos. Si no te farmeas los objetos y todo, no lo puedes. No, es que no puedes. Directamente yo creo que no puedes. Un mínimo tienes que tener de farmeo. Así, aunque si llegas a ella ya te has farmeado todo, básicamente. O sea. Yo otra vez, venga. Sí, sí, sí. Yo llevo 50 horas farmeando. No sé cuántas horas totales tiene el juego. 60 llevo, creo. Me llevo 50 horas farmeando. Y serían más si no me hubiera dado cuenta del método de robarle a esta señora las colas fénix. Porque le podéis robar 99 colas fénix y venderlas todo el rato, ¿no? Abusivo. Toma. Toma. Le va a matar a capones, ¿eh? Porque yo estuve farmeando dinero, gente. Cuidado que me quedan 9 millones de PS ya. Como no muera, me va a matar.
Y me lo va a explicar, me lo va a explicar. Pero yo creo que sí, que muere. Le queda nada ya. A ver, le podía esquivar algún golpe, pero... ¿Qué pasó? No, menos saques a Genesis, por Dios. Genesis, vete a tu cueva. Nada. Tiene que salir Genesis de la cueva, de Alibaba. ¿Y me haces perder el tiempo? True power of soldier. No, si luego te lo voy a explicar bien a Genesis. A Genesis le pegamos tres capones y lo matamos. Y le dejas seco ahí. Toti. Me dejas Toti. No sé si le ha quitado ni vida siquiera. No me he fijado. Hola, ¿te mueres, por favor? Si te queda nada. Muérete ya, por favor, que me vas a matar al final. Me vas a dejar en ridículo. Me vas a dejar mal al final. ¿Te quieres morir? No, Artema no. Artema no. Sería muy gracioso, ¿eh? Tiene 10 millones. Creo que 10 o 20 millones, no lo sé, exactamente. 10 millones. 20 creo que lo tienen difícil. En difícil tienes que farmearte 40 millones de PS porque es el doble de vida, ¿sabes? Pero 40 millones de PS, tío. Yo me tiré 4 o 5 días solo farmeando PS, macho. Con lo de comprar y convertir materias en PS. 4 días me tiré aquí. ¿Te quieres morir? Que me vas a matar al final. ¡Ay! ¡A toma poco! ¡Explicado! ¡Explicado! Bueno, pues ya está. Ojalá arma de esmeralda fuera tan fácil. Que está ahí detrás, por cierto. Eso de allí en el cristal es arma esmeralda. Sí, también yo. También yo. Pero descubrí la luz. La luz de romper el sistema de materias. El agente de soldado legendario. Parece que alguien se ha encargado por fin de ese asunto que tanta cola traía a las grutas. Los peces gordos y todos los soldados están flipando porque piensan que podría tratarse de la vuelta del agente de soldado legendario. El origen del problema resultó ser más poderoso que una simple invocación. La reacción de su materia se salió de las escalas y reventó el medidor. De hecho, las emisiones de Mako fueron tan intensas que otros monstruos e incluso robots se sobrecargaron de energía y empezaron a volverse locos. En fin, he estado reflexionando y ese agente de soldado legendario del que todos hablan, no serás tú, ¿verdad? Esto de tu amigo Gunsel. Querido. Pues sí. Sí, amigo. Gunsel, sí. Me he quedado con ¿cuántos millones de PS? 3.900. No está mal. Not bad, gente. Pues mira el equipo que llevo, o sea, podéis ver las materias. Explican solas, ¿no? No tiene mucho más. Maestro PS, está rotísima esa materia, como... Es que nos tocan. O sea, tú te farmeas PS y eres indestructible. Está rota, esa materia está rota. Claro, tienes que farmear mucho dinero y tal, pero... Bueno, vamos a quitar... Indomable sería la cosa, ¿no? Y nos pondremos el que nos ha dado, ¿no? Que nos quita un montón de stats, pero. Vale, todos los límites de vida, HP, demostrar el estado del rival. Bueno, tampoco es muy allá, ¿eh? Nos quita muchos stats, no sé. Sí, me da lo que tú quieras. Me da 3000 PM y. ¿Cuánto? Vitalidad, pero. No está tan OP como piensas. Así que. Donetti, vamos a guardar. Yo tengo aquí 400 partidas guardadas de estar probando métodos, ¿sabes? Y al final, este es el mejor. Si quieres os lo explico en vivo o ya os lo dejo luego en el disco. Pero vamos. Supongo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis cómo se hace. Tenéis que tener las tiendas, eso sí. Tenéis que tener esta tienda. Para farmear PS, que compras un montón de estas, ¿sabes? Compras de 70 en 70 y las conviertes en PS todo el rato. Te sacas un millón de PS por cada... Pues no me acuerdo cuántas son. Por cada 60 o algo así es un millón de PS. Sí, farmeo intenso.
Intensito el farmeo. Tenéis que tener también, si no recuerdo mal, esta tienda para comprar las liberas. La única materia que no he conseguido bufar es magia doble. No sé cómo se hace. Pero bueno. La verdad es que... No, esto no lo podemos quitar ya. La chetada nos las quitamos, nos ponemos nuestras materias. Donetis, golpe pesado lo quito y ponemos ciclón voraz. Y ya está, ya estaría. Sacrificio, pues. Gravedad plus plus. Que no está ni bufado. Eso no, perdón, gravedad. Gravedad plus plus es la única que no pude modificar. No entiendo el porqué. Sí, para la falta que te hace, para nada. Para nada. Gente. Pues os hace falta. Os lo digo. Así rápido: 40 millones de gils. Para los PS, más o menos, para 26 millones son 40 millones de dinero. Por ahí anda el tema. Tienes que tener esas dos tiendas que os he dicho. Y... lo tengo por ahí apuntado y todo, ¿eh? Porque tela. Los 26 millones de PS. Farmear unas cuantas plumas de chocobo gordo, que es robarle al Bejimo ese de la misión. Que hay una misión que hay un jefe, es un Bejimo. Le robas y le robas 4 cada vez. Con el anillo de Mogu puesto. Para farmear dinero podéis matar al rey Tomberi santo ese, sacrosanto. Santo Tomberi o algo así se llama. Sagrado o algo así, que es un Tomberi muy grande. Le robáis 4 lingotes de oro cada vez. O le robáis a Minerva las plumajes Fénix y los vendéis todo el rato. Que es lo más rápido. Yo empecé con el Tomberi, pero claro, no sabía lo de Minerva, no me acordaba. Hasta que lo digo, hostia, ¿y si las vendo? Y vi que sacaban medio millón por venta, así que pa'lante. Y luego tenéis que fusionar, que lo vamos a hacer aquí. Igual, no sé si me he dado los puntos para hacer una demostración, pero creo que sí. Voy a hacer una demostración. Así express. Tenéis que comprar 2 libras. Miento, 3, pero yo tengo 2. La fusionáis aquí. Lo que no tengo son las plumajes Fénix, creo, porque las he, no las he robado. Pero bueno. Fusionáis dos de estas. Pues yo les arrojo. Imbécil, gente. 2 libras de estas. De fuerza más 1, las que te venden. Hola, por favor, me dejas, vale. Le metéis una pluma de chocobo gordo. Lo que hace es que lo convierte a pH más 20%. O sea, pH bit, ¿no? No veo. Bit, sí. Nada, hacéis. Sacatrón. Me compro otra de la fuerza de estas de mierda. Está en la tienda de... Se me ha ido... Esto. Compras otra. Así con todas las materias que queráis cebar. De cualquier cosa, da igual, lo que sea. Fuerza, suerte, vida, lo que sea. Os sirve para cualquier cosa. Cogéis la de vitalidad plus, la metéis. Cogéis la de fuerza. Y aquí, que no lo puedo hacer, deberíais meter 98 plumajes fénix. ¿Qué hará esto? Que si metéis 96, 98, os dirá libra de vitalidad más 999. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer con eso? Porque yo ahora no lo puedo hacer, que no tengo plumaje, pero bueno, lo hacemos. Ya sea, ya lo haré por ahí un vídeo o lo que sea. ¿Qué hacéis con eso? Con la materia de vitalidad que os da, con la libra de 999, pongamos que es esta, metéis la materia que queréis chetaros, yo que sé, os queréis subir. Ciclón voraz. A fuerza 100. Le metéis un objeto de fuerza. Que supuestamente, creo que no recuerdo mal, era. El mitrilo, no, el amantito. No, a ver, bueno, tengo ahora. Sale ahorita. Una, ¿eh? Utilizáis y os pondrá, en vez de fuerza más 3, os pondrá fuerza más 100. Así, tal cual. Y así con todas. Con todas las que queráis, con las 5 o 6 que queréis llevar. Y una para cada stat y pista. 100 puntos a cada cosa, vida a tope. Todos. Y así se va. Roto. Rotísimo, gente. Ya lo pondré por el disco escrito y lo tendréis ahí para siempre. Para los que queráis cebarros un poquito. Pero ya sabéis que es mucho farmeo, ¿eh? O sea, es muchas horas de dinero y de PS, pero bueno. Los PS es para que el maestro PS no te haga daño, Minerva, básicamente. No te toca. No fue otra cosa.
Bueno, y que os cuesta la fusión de materias, os cuesta. Pues creo que era un 950.000 PS cada materia, si no recuerdo mal. Son 950.000 PS por materia, ¿qué queréis? O sea, que aparte tenéis que farmearos X millones, 5 millones, 6 millones de PS. Sí, los creadores. Yo creo que lo hicieron a posta, ¿eh? De todas maneras. Para que la gente se pusiera a buscar movidas. Y lo consigues al final. Pero bueno, gente, vamos a explicárselo a Zacarías, a Génesis, que no me acuerdo qué había que hacer aquí, pero bueno. Me puse con Minerva, le dabas así, pum, ostión, pum, dos muertos, ya está. Y vas pues roto de la vida, gente. Vas roto. No sé qué había que hacer aquí, sinceramente, os lo digo. Pero vamos a coger el cofre este primero. Está rotísimo, tío. Yo la primera vez la maté normal, o sea, cuando yo jugaba la PSP, todas esas mierdas de las materias no las sabía. A ver, yo conseguí los objetos, farmeándome todas las misiones, me dieron los objetos y con esos objetos los mataba también. Pero era más, mucho más complicado. ¿Cómo bajo yo ahí a esa materia, a ese cofre que hay ahí abajo? ¿Cómo llega? Ah, por arriba, claro. Hay un cofre abajo, ¿cómo llegas ahí, tío? Me acuerdo ya de esto. Mira arma que está ahí congelada. Ven, sal, que te lo explico tan bien y me evito el problema de matarte luego en el 7. Te das mucho. Ese sí que da por culo, eh. Hostia. Ese bicho sí que da por culo. Lo maté en la Play 1, macho. Con todo el dolor en el disco 2, además. Oh. Aquí había que hacer algo, era tirar para adelante. Uf, aquí había un montón de movidas raras. En los sótanos del amor. Pero. Es muy pesado, o sea. No. Tenías que conseguir la materia esa del agua. Para respirar bajo el agua. La podías matar en 20 minutos con el glitch. No te hace falta, pero es que la gente sabe el glitch ese del overflow, ¿sabes? Para matarlo de un hit. Yo paso, tío. Eso ya no es que abuses del sistema de materias, es que eso que está roto el juego, tío. Es un bug ya. Es un bug del juego, directamente. Que era con el Kaizith, si no recuerdo mal. Se bugueaba y implosionaba, ¿sabes? Le hacías ahí 100 millones de daño de una hostia. Venga, así. Pero hoy no, mañana, ¿no? Yo lo maté con el tema de caballeros de mesa redonda y repetir, 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 caballeros de mesa redonda, hasta que la mataron. 3 horas ahí. Sí, te mata, te mata. Aunque estés cebado te revienta. Te despistas, te mata. Por eso es tan difícil. Omnidáticos infinitos también. Sí, pero ese no lo he llegado a hacer nunca yo, ese. Ese tema de los omnidáticos infinitos, tío. Vamos a acabar con la música metida en la puta cabeza. A ver, Vejimo. Necesito la llave, joder, la vieja. Ok, por aquí no es. Me lo han explicado bien. Corte por 4 más la habilidad de copia del último ataque. Claro, yo es que lo que hacía era lo que hice al principio. Cuando yo jugaba a la Play, que era un chaval. Me lo maté en el disco 2. Spameándole todo el rato con el de copiar la habilidad. El invocar a los caballeros de la mesa redonda, todo el rato. Todo el rato, pero era continuo, ¿eh? O sea, te ibas a hacer cualquier cosa y seguía haciendo el caballero de la mesa redonda todo el rato. Ya sabéis lo pesado que es los caballeros de la mesa redonda, la invocación. Es muy pesada. Es que es 2 minutos de invocación, ¿sabes? O tres, no me acuerdo. La maladísima, tío. Bueno, no sé yo, querido. Ahí está la cosa igualada, ¿eh? Está la cosa. Luchan por ver quién es más lento, ¿eh? Canto 1 del Óvulos.
Loveless. Hostia, Rubí también tela, Rubí, cuidadito. A Rubí ahora mismo no recuerdo, pero había una manera de matarlo también, así un poco. De aquella manera. Sí, sí, Eden sí. También el larguito. Madre mía, si es que ni los de Mako me hacen. ¡Ay, que me ha pegado! Defenestrado. Tal cual. Bueno, bueno, ha llegado el dios Zacarías, Sephiroth. A ver, Sephiroth, muéstrate, o sea, le evitas el problema al pobre club. Te pego dos hits y te mato. Salvas el planeta, aquí no ha pasado nada. Ni señores del destino, ni pollas en vinagre, nada. Es que no ha pasado nada. Llega este, la cezas, muerto. Ya está, no hay más problema. Zacarías el dios todopoderoso. Es que está roto el señor este. Aquí no me habla, no sé por qué. Habrá que matar al resto. No acuerdo de esta zona, es un puto lío. Materia existencia, ¿pero esto qué es? ¿Esto que me está dando? ¿Qué cojones es? Ah, las materias. Bueno, si son las materias para entrar al final del juego, ¿no? Espérate que igual me lo paso hoy, ¿eh? Como se me ponga tontito Génesis, me defenestro, ya verás. Estas cosas son cosas secundarias raras, ¿no? Porque no. A ver, no me interesa hacerlas ahora porque no. A ver, paso. Tengo un 99% que no va a llegar al 100. O sea, que es que me da igual. O sea, todo esto. Pff. Estas lucecitas no se pueden hacer, ¿no? Creo. Me han dado 4 materias, creo que son 6. No me deja tocarlas ni nada. Vámonos. Te da muy tarde, Eden, sí. Pero tengo que jugar el Final Fantasy VIII también, ¿eh? Uf, que tenemos muchas cosas que jugar aquí. Y es que le quiero hacer otra. Después, cuando pasemos el siguiente juego, le voy a hacer otra pasada al NT del Final Fantasy VII. Que soy masoca, ¿sabes? Como soy masoca. Sí, bueno, te lo dan, sí. Te lo dan. Te lo dan y te lo dan. Me pone el coño abajo aquí, tío. Joder, ya estamos perdidos, macho. Ya estamos con las movidas de los finales de los juegos. Como dice el pata, ya estamos con los juegos que alargaban el final del juego tontamente. Y no sabes ni cómo se va a los sitios. Ojo, Sirius, tengo noticias fresquísimas al respecto. ¿Qué ha pasado? Porque si no me ha chivado cierta cosa. ¡Uy, mister! ¡Uy, mister Markus! Va a traducir la versión nueva de... Me haría feliz, Me haría feliz. Va a traducir la última versión del NT. Yo voy a jugar la que está traducida, Nos perderemos las cosas nuevas que hayan puesto. Lo que... Creo que han quitado cosas incluso. La nueva, no lo sé. Es que la traducción de Mr. Mercury era maravillosa, tío. Yo. La mejor traducción que he visto. Bueno, me lo puedes chivar en privado si quieres, para si no quieres airearlo así a los cuatro vientos. Yo no lo voy a decir. Si lo dices aquí, pues lo va a ver la gente. Si es secreto. A ver, cojones, ¿dónde hay que ir, tío? Estoy más perdido que. Estoy más perdido. Soy un señor sin madre en el día del padre. Sin padre en el día del padre. Hoy es vagancia, totalmente. Pato. Hoy es vagancia de repetir con oleadas y movidas, tío. Hostia, tengo el zumo aquí que no me lo he abierto si quieres. La emoción de matar a Minerva me ha consumido. Bueno, aún está frío, se nota que hace fresco. ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? Las luces. Aquí hay que matar algo más, Hay una materia allí. Vamos a ver. No sé, me falta una. Ya me está haciendo cosas raras el juego. Materia sabática. Esa es la mía. Uh-huh.
Había que matar a cada uno para que le diera una, ¿no? Era un cofre o... ¿Qué me acuerdo voy a hacer con esto? Pues ya las tengo todas, pero ahora aquí en el otro lado no tengo la llave del... Del Vejimo, tío. ¿Qué cojones hay que ir aquí? ¿Me he dejado un cofre? No. Es que no puedo avanzar. O sea, aquí hay que hacer algo que no sé qué hacer. Hay que tocar algo aquí. En el árbol de la vida. Ahora que lo pienso, ¿Vanora dónde está? Porque claro, si es Arma Esmeralda está en Vanora, ¿cómo es posible que luego esté en el cráter del norte? Se mueve. ¿O está ahí? ¿O es que esta curva está... Estás ahora mismo en el cráter del norte, ¿sabes lo que te quiero decir? Está como... no sé... en el mismo sitio, ¿no? No, mira, aquí no he entrado, cojones. Aquí no he entrado, oh, oh, y es por aquí, chavales. Es una duda que siempre me quedó en este juego. Yo ahora mismo no sé dónde está. Portal del adiós. Aquí es el boss final, ¿no? Sí. Ah, pues nos lo pasamos hoy, gente. Una hora me lo paso y me sobra tiempo. Haría las cosas que por ahí secundarias, pero... Es que no sé cómo se hace. Ahora mismo no me acuerdo. Hace tantos años que juego a esto que... Ahora por lo menos... Más de 10 años seguro. No sé qué año era el juego este, pero yo cuando tenía la PSP estaba aún estudiando. Un hueval. De tiempo. ¡Ay, los bombs! No, la maravilla no. A ver, ¿qué me has dicho? Ah, good. Mola. Mola, mola. Habrá que jugarlo. ¿No? Grito. Habrá que jugarlos. Jugarlos. Déjame bajar. Joder, con el ascensor no está aquí el botón. No existe el botón, vale. ¿Qué hay que hacer aquí, gente? Date igual, las tengo todas ya, soy imbécil. A ver. Hay 7, ah, vale. Sí. ¿Ah, coloco los 7? No. Las tenía todas. Ah, claro, los bichos que he matado y los 4 que he cogido, claro. Pues ya está, final del juego, gente. Primero matamos al tonto el culo este y luego ya lo explicamos. Amigo, ¿qué te pasa, hombre? Espera, que me echo el muro que no me fío de ti. Respeta a Zacarías, que ya estás muerto. Joder, con el semi-boss. Me quitaba 400, ¿eh? Es que está roto, tío. Venga, vamos a por Génesis, a explicarle la vida. Los misterios de la vida, gente. Vamos para adelante, ahí, a tope. Vamos a tardar muy poco en pasárnoslo. Me va a sobrar media hora o más. My soul, corrupted by vengeance, hath endured torment. To find the end of the journey in my own salvation. You're late. Loveless again. You have succeeded Angeal's spirit, and carry a part of Sephiroth within you.
Thus the three friends are reunited once again. And Loveless is reenacted. No. Open your eyes, Genesis. Puto loco. When the war of the beasts brings about the world's end. I've come here to help you. The goddess descends from the sky. Mi puto caso. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift everlasting. What is that? The gift of the goddess. A heavenly boon found only in Benora. I thought the cells were the gift. There are various interpretations. I don't understand. To ponder the mystery is in itself a gift. Sí, sí. Pobre Zacarías. Join the live stream. You... Es que es muy bueno, Zacarías. Es demasiado bueno. The planet has become my guardian. Sí, sí, ahora te lo explico yo. Como un planeta me ha elegido a mí como Dios supremo, superpoderoso, exterminador de plagas, ¿eh? Ahora te lo explico. Te lo voy a explicar, Génesis, amigo. Que lo mates ya, Zack, que está perdido. ¡Viva Cloud, maldita sea! Bueno, de Cloud, tío. Él lo ha dejado tirado en algún lugar fuera con... Bueno. A ver lo que nos dura este señor. Se ha transformado en lo mismo que se transforma a Sephiroth cuando... En el normal, en el original. Bueno, lo mismo, una versión parecida, ¿no? No en el último, en el anterior. Ya es como un bicho deforme y raro. Hostia, ahora que lo pienso, ¿cómo le doy yo a este? Con magia. ¿A golpes? Ah, ahora, hombre. Perdón, ahora. ¿Me mataré dos hostias? No me peguéis. Qué bueno. No, me quiere matar. Bizarro de Zephyr, ese es. ¡Ya está! Explicado. ¿Quién tiene el poder del planeta, chavales? El señor de las materias cebadas tiene el poder de la materia. Del planeta. ¿Ya está? Habría sido más complicado, si no estuviera cebado. Path endured torment to find the end of the journey. In my own salvation. And your eternal slumber. What does this mean? You knew? From the beginning? Yeah! Llevar! Stand and fight. Soldier first class. Zack! Why is everyone always pushing things on me? Joder, Zack, es que es demasiado bueno, coño. Si, aunque le soples, lo matas. La música... Voy a estar aquí solo por la música, ¿eh? Voy a hacer lado oscuro, Génesis, ahora que lo veo, ¿eh? Tiene el sable rojo. 83. ¿Me dejamos que me pegue? Espérame. Bueno. Qué fuerte eres, Génesis, amigo. 5 me quita, chavales.
A quien lo mata. El límite lo va a matar, tío. Este es el lado oscuro de la fuerza, Génesis. De los míos. Le acaban de hacer una bomba nuclear en el helicóptero. Lo ha nuqueado con un helicóptero, tío. Pobrecito Génesis, defenestrado. Hostia, tío. Yo no quería matarlo, quería escuchar la música, tío. Lo ha enviado de una hostia más allá, o sea, de un bombazo. Anda, a ti también te hemos matado. Amiga, Minerva. También te lo hemos explicado. Puñetazos. Hola aquí. Asqueroso. En vez de salir Minerva, tenía que salir Zaka. Porque es el puto dios del planeta, tío. Bueno, pues ya está todo hecho. Remátalo, por favor. Luego se levanta. Es que le puede, es muy bueno, le puede. Incluso sentado en una silla ahí tirado, ¿sabes? Drogado perdido del maco. Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him over there. It's you. Joder, Zack, se mueren todos a tu alrededor, macho. Es un desgraciado, sí, tal cual. Todo el mundo está muriendo. Pobrecillo, también pobrecito Zack. Thank you. Pobrecito. Pero ahora mismo es un dios, o sea, puede aniquilar el planeta si le da la gana. Ni Zephyrón ni hostias. Ni materia oscura, ni Aerith, ni hostias. O sea, esto hace así en el suelo y no, porque explota el planeta. Sí, sí. No, 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 no. Un ser amigo te queda poco de vida. Joder, a Cisne creo que se la cargan también, ¿eh? Supuestamente, no lo sé exactamente, pero creo que la defenestra. Mátalo, que está vivo. Todos con la manzana, ¿eh? Es tonto.
the dream came true. How are you? I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you. But I don't even know where to send them anymore. I really hope that this final letter that I'm writing gets to you. By the way, the flowers are selling very well. They make everyone so happy. Y me han robado el carrito. Thanks to you, Zack. Aerith. ¿Tu otro personaje preferido, Grito? 4 years. What do you mean final? Sí, sí. Te ha dejado por carta. ¿Cómo que la última? Pobrecito. Me deja la novia. Se mueren los amigos. Joder, macho. El club está derramado cerebral ahí. You're gonna make it too. You got that. Pim, pim. Ya, Genesis lo deja tirado, ¿eh? Por culo. Ahí te quedas con tu manzana. Y tus poesías. Sí, depende. Porque. Pero al final pasa lo que pasa igualmente, entonces. Tampoco. This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently the subject will become our brother. Is that so? But will he accept his fate willingly? Y estos son de Deep Ground, ¿no? En teoría. Una vez dejando la fiesta, que ver hasta punto de llegar y no hay cena ni nada. Bueno, que te pega Grito. Venga, tío. Aproveche la cena y eso. Gracias por la raid, el raidito. Eso quiere decir que el señor Genesis saldrá en el remake en algún punto. Lo más probable. De hecho salía, creo que en el Ditch of Ferberus, creo. Al final, en un final alternativo. Si no recuerdo mal. Promises, nothing shall forestall my return. ¿Es? To become the dew that quenches the land, to spare the sands, the seas, the skies, I offer thee this silent sacrifice. Cisne! The army's mobilizing. Find the targets before they do. Understood. The army won't be a settle. I want them alive. You hear me? You're going to save Zack's life. Of course. Si es que los turcos luego son... Están ahí en la línea. ¿Sabes? Pero son frailes luego. Matan a mucha gente, pero son frailes. Help them. Cisne. I have letters for Zack. 88 of them. Buena gente, entre comillas.
Un poquito cabrones, pero. I'm just kidding. You know I wouldn't do that to you. We're friends, right? It can't be serious. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks, yeah, yeah. Also, Sung apparently has something to give him. Who? That target? Hmm. So we're couriers now. Delivering packages to fugitives, huh? Reno, Rui, status. We got nothing. You? Likewise. I'm heading to point 235. You two take point 120. Roger. All right, now let's get going. Unos turcos. Bueno, ya salga al final. Me lo cargo todo, no pasa nada. De hecho, puedes llegar a buguear el juego, creo, si matas a 50.000 o 60.000. Se buguea y ya no salen más. The price of freedom is steep. Te puedes tirar horas matando de esto. Ahora que lo pienso, le va a costar un huevo matarme, ¿no? Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier. One man army. Sí, sí. Está chetado este tío. Está cebado. Ya he visto que me he cargado a Super Bowl. Sí, sí. Voy a matar. Me voy a matar unos cuantos, ¿eh? No me puedo. No me voy a curar. Pero voy a matar a todos los que pueda. Hostia, el helicóptero quita 30.000, chaval. Madre. El helicóptero no lo explica, ¿eh? Oh, que el helicóptero te lo explica. 30.000. Uy. Hostia, se me ha dado. Sí me ha dado, ¿eh? Uy. Me quitan 6, ¿eh? Si no me pega los misiles no me mata. No sé cómo nos mata a ellos, no nos mata también a ellos. Uy, ese. Es
te puedes tirar aquí horas, esquivando a los misiles y matando a estos tipos. La frase buguea el juego, no sale mal. Es un punto en el que se peta. No está pensado para que tú te tires aquí 3 años. Hostia, que estoy pensando que me estoy autocurando con la armadura, claro, que no me puede matar. Me podría matar ahora un helicóptero, pero no me puede matar. Si me curo un poco menos, me mato. Ahora que lo estoy pensando, ¿no? Pues se ha dolido. Se ha dolido, amigo. Tracaría, te la has llevado entera, macho. Hello. Ay, que te matan. Ay, que estás a uno de vida. Ay, Zacarías, no. Que te mueres, Zacarías. Que te mata. No, te ha matado. A uno de vida, el pobre. Hijo puta, el helicóptero. 60.000 me ha quitado el tipo. La que monta es un Firio, el tipo. Me curo, amigo. No puedes matar, creo, a estos. Es el hijo puta de los duelos. El rojo es el cabrón de los duelos. Que luego estaba Tomos que dice: algún día acabaré contigo, ¿eh? Es ese. Yo cuando lo dijo, digo: hostia, este va a ser el mamón que. El soldado ese que está aquí fuera de cámara. El que se cabrea porque le ganas en los duelos siempre, en las competiciones. Pero si no me podéis matar. Y me estoy curando más de lo que... Acabamos de romper el juego, puede ser. Ah, no, es por tiempo. Digo, sí, que me estoy curando más de lo que me quitan. Nada, yo sacaría el cayó. Ojo. A la Eris, claro. La última es a Eris. Desaparecer. Y voló. No, da un fusilado al suelo. O sea, acaso se movía, ¿eh? O sea, acaso no, así que se mueva. Pobre Zacarías. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Está finiquitado.
Pobre Zack, qué mal acaba. Con la buena gente que era. Y sigue vivo. Cuidado. For that, both of us. Both of us. That's right. You're gonna. You'll be my living legacy. My dreams. Y de ahí saca Cloud la espada. They're yours now. You're living. Encima está trastocada la puta cabeza por el MacGuard, imagínate. Llego para las lágrimas y pobre Zack, pobrecito. Cáscara. Pero buena gente que era. Cebao, pero cebao. Zacarías. Valía por las mujeres. Era buena gente. El único bueno, yo creo. Copyright. Tiene copy. Sí, básicamente adiós audio, gente. En YouTube luego no se escuchará nada. Sí. Y los que estéis por ahí aparte de nosotros. Este momento romántico, cáscara. En el hoyo. Zack ha inaugurado el hoyo. Está haciendo cookies ahora. Zacaría. Fair. 178 misiones. 0 aliens muertos. 500.000 millones de soldados de Shinra y 500 millones de monstruos asesinados. Siempre fue un héroe. Y aliens no mata a ninguno. Eso es cosa del Cloud ya. Eso ya es cosa del Cloud del futuro.
Tengo una mata de pelo que dices, pero tío, para que no hay cojines, ¿eh? Pero se me cae mucho pelo. Y por aquí arriba me estoy quedando ya un poco. Se me ven las ideas ya. Se me ve el cartón. Pam, 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 pam. La edad ya que. Llegan los 30, no joden, pero atormentan. Pam, 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 pam. Ahora falta que ponga por ahí Hideo Kojima. A Hideo Kojima aquí. Claro que no. Al lado oscuro no te hace falta pelo para. Poder ilimitado. Es el poder oscuro, la fuerza de la oscuridad que. Se te cae el pelo. Y no mira Palpat. Me queda tocado. Lo Vincent Chow. Curioso nombre para un coreano, bueno, coreano japonés. Bueno, aquí hay más créditos que yo que sé, ¿verdad? Aquí tenemos créditos para rato. Para hacer hasta las 9, ¿verdad? Bueno, ha estado bien, hemos roto el juego. Como es lo lógico, no lo normal. Para matar a Minerva. Si no, es muy jodido matarla. Y nada. Van dos y se cae del medio, pato. ¿Te ha gustado? Está bien, está bien. Luego pondré por el disco, pondré escrito lo que usé para el proceso, pero mucha gente no lo conoce. El proceso. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yo me sigue chirriando por qué Arma Esmeralda está en Vanora, si luego está en el cráter del norte. ¿Está cerca Vanora? No, es que no sé dónde está Vanora, entonces. Puede ser que esté cerca de allí, pero. O la cueva se extiende tan. Es tan enorme que se extiende hasta el cráter, no lo sé. ¿Cuánto chocobos y se cae del medio? A ver si puntualizas, claro. Yo no puntualizo. Van dos y se cae del medio. Los chocobos. Hostia, el glitch que usé para sacarme el chocobo de oro a tres partidas. Madre de Dios, chaval. Hostia, el buen bug, ¿eh? Te ahorras horas y horas y horas de carreras de chocobos, tío. En el original. ¡Puah! Me ahorré. Tiempo, no, lo siguiente. Eso de salir, guardar. Cargar partida y estar al chocobo ya. Bueno, hacía el tirón sin subir ningún tipo de nivel al chocobo ni nada. Una maravilla. Que si no era un coñazo sacarse el chocobo de oro. Mira que yo en la play me lo hice haciendo lo normal. O sea, me saqué el chocobo de oro. Con las carreritas de los cojones. Carrera, carrera, carrera. Coge otro chocobo, carrera, carrera. Súbelo a tope. Sale el azul. Carreras a tope, sale el verde, carreras a tope, sale el negro, o así, todas las clases de chocobo a nivel tope. A la estrella o algo así, a un asterisco. Buah. Era una movida. Hoy voy a cenar. ¿Me voy a cenar? Pues sí, unos jalos si quieres. Para pam. Bueno, pues ya estaría el Crisis Core de Fenestru. Ahí tenemos para empezar una partida plus en algún momento, creo que me lo van a dar.
Pero vamos, ya nos hemos introducido. Un poquito de ventana para tu nido canje, Juanito, el mecano, el papá, pétale tu papá, para que quieras el mejor. El mejor. Básicamente, partida plus ya, ¿para qué? Si hemos matado a Minerva, o sea, tenemos todo ya, no hace falta nada. Lo único que me falta es hacer la... Esta es la intro del normal, del original. Pero en Full HD, de su época. Para pam 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 pam. My name is Cloud. Soldier, first class. No mientas, Lou. Empezamos mintiendo ya, Puede ser. Que continúe en Final Fantasy VII, obviamente. Remake, tengo que poner abajo. Remake. Bueno, gente, pues ya está. Lo siguiente miércoles, pues toca juego nuevo. Recomendación del pata. Veremos qué hacemos con él. Yo he jugado un poquito para ver qué tal iba. Funciona bien. Y veremos. Juego complicado, juego antiguo. Tiene sus años, pero es un juego complicado. Veremos a ver qué tal. El asunto. El remake. Directos Cut Edition. Es el Final Fantasy VII Remake Directos Cut Edition. Hola, juego. Me dejas partida plus. Me mandas a la mierda. ¿Cómo hacemos esto? No tengo ganas de volver a matar todo para que a ver si sale. Y tenerlo ahí por si algún día me da la vena de jugarlo otra vez. Pero ya lo hemos hecho todo, o sea, me faltaría la tinaja, el escudo de escudo Genji, que la tinaja es un coñazo, y paso. Es que, de verdad, la tinaja ya es superior a mí, o sea, farmeo y lo que tú quieras, vale, pero la tinaja, o sea, la tinaja es para cogerla y reventarla contra la pared, o sea, qué asco de la tinaja, joder. Pues nada, no va, ah, vale, hay que darla ahí. Voy a guardar aquí mismo, Pues ya estaría, peña. Vamos a ir cerrando. Hoy acabamos antes, porque hemos acabado el juego. Pero ya estaría Final Fantasy. El miércoles más, un juego nuevo. Muy bien, pata, que aproveche. Lo voy a subir luego a YouTube, ya sabéis, mismo nombre, canal. Lo tendréis para verlo y pondré en el Discord lo que he usado para bufarme los stats, las materias, el método indestructible de matar a Minerva. O sea, eres indestructible, básicamente. Lo he dicho, gente. Nos vemos, vamos a hacer una raid a alguien por ahí. Que me enrollo como las persianas. Vamos a ver quién anda por ahí. Está Christian jugando al Injustice. El Johansito jugando al Dead Space. Johansito tiene más gente, así que os voy a mandar con Christian. Entiéndelo mucho en mi pesar, pero Johans tiene más gente. Os mando con el señor Christian. Muchas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado el juego y nos vemos el miércoles con otro juego nuevo. Adiós.